¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Virgilio le canta a Eneas. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional. ¿Qué sigue necesitando? ¿Qué necesita hoy la República Argentina? Y nuevamente el título del programa de hoy, Virgilio le canta a Eneas. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que la batalla de Accio se libró ya en el año 31 a.C. Fue la batalla que libró Octavio, el sobrino carnal de Julio César, contra la flota egipcia que comandaba Marco Antonio y Cleopatra. La batalla de Accio, señora, señor, usted recuerda, insisto, mucho mejor que yo, que se libró en el mar Jónico, allá al sur del Epiro. Y en ese 31 a.C. gana la flota comandada por Octavio contra Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio tenía un ejército mucho más numeroso que el ejército de Octavio, y Marco Antonio proponía o quería una guerra terrestre, pero Cleopatra convenció a Marco Antonio, que por esos tiempos era su amigovio, su maridovio, que la lucha fuera naval. Insisto, Octavio gana la batalla de Accio, año 31 a.C., y recién 2 años más tarde, allá por el 29 a.C., Octavio regresa a Roma. Y en Roma, Octavio, este sobrino carnal de Julio César, funda una nueva manera de gobierno, una nueva forma de gobierno que él la llamó imperio. Octavio fue, bajo el nombre de César Augusto, el primer emperador romano. Y Octavio tuvo tal habilidad política, tuvo tal grado de prudencia, de paciencia, de olfato, de tacto, de inteligencia política, que él se propuso conservar todas las viejas instituciones de la República Romana. Y asumió como primer emperador de Roma bajo los siguientes títulos, bajo el título de César Augusto. César, en homenaje a su tío, que había sido, usted recuerda, señora, señor, asesinado en el Senado romano, Julio César, y Augusto. Augusto designaba el culto a los lugares santos. Asumió bajo el título también de Imperator Perpetuo o Jefe del Ejército. Asumió, bajo el título de Príncipe del Senado, lo cual le permitía a Octavio, insisto, a César Augusto, primer emperador de Roma, poder dirigir todas las deliberaciones del Senado. Y además tuvo
la habilidad política, Octavio, insisto, César Augusto, primer emperador romano, de hacerse conferir a perpetuidad las instituciones republicanas más prestigiosas, tales como tribuno, censor, cónsul vitalicio y pontífice máximo. Dentro de la jerarquía religiosa romana, el pontífice máximo era el jefe de la religión. Por eso es que el Papa católico asume la cualidad y la calidad de pontífice máximo. Y fíjese usted, señora, señor, la magnitud geográfica, el tamaño de tierra, dicho en criollo, que tenía este primer imperio romano allá por el 29 a.C. Al norte estaba el Mar del Norte, el río Danubio, el río Rin y toda la parte del Mar Negro. Al sur de ese imperio romano estaba el desierto de Sahara en África. Al oeste el océano Atlántico y al este el río Éufrates y el desierto de Siria. Pero Octavio, este primer emperador romano, insisto, César Augusto, la misma persona, insisto, este primer emperador romano, tuvo la habilidad, el olfato político, de hacerse rodear por un consejo de príncipes, el que integraban sus íntimos amigos. No eran adulones, no eran cortesanos del poder, era gente extremadamente capaz. Y voy a hacer dos nombres que seguramente usted, señora, seguramente usted, señor, debe recordar. Me voy a referir al general Agripa, año 63 a.C., año 12 a.C. El general Agripa fue un general de alta cualidad de táctica y estrategia en el combate naval de Asio. Y además, el general Agripa fue el que mandó a construir en el templo de Marte el famoso panteón, que usted recuerda, señora, señor, el panteón estaba dedicado al culto de los dioses romanos. Y además, la otra persona que acompañaba a Octavio, a César Augusto, primer emperador de Roma, era Mecenas, cuyo nombre era Cayo Clinio Mecenas, que a temprana edad, tanto Mecenas como Octavio, cuando estudiaban en Grecia, porque Roma, aún a una Grecia vencida, Roma estudiaba filosofía y griego en la misma Grecia, Mecenas se hace muy amigo de Octavio. Y después, cuando fue emperador, Mecenas rechazó todos los cargos políticos, todos los cargos imperiales, todos los honores. Pero Mecenas dedicó toda su fortuna nada más que a proteger las letras y las artes. Estamos hablando de que respaldó con plata, con respaldo económico, a Horacio, a Properio y por supuesto a nuestro Virgilio de Mantua. Porque usted reconoce, usted recuerda, señora, señor, que Virgilio no solamente nace en Mantua, sino allá por el 70 a.C., 19 a.C., llamado el príncipe de los poetas latinos. Virgilio de Mantua, autor de las églogas, de las bucólicas, de las geórgicas y por supuesto de la inmortal Eneida, que dividida en 12 libros por la pluma inmortal de Virgilio, Virgilio nunca terminó. Y entonces el personaje central de esta obra inmortal de Virgilio de Mantua es Eneas. Por eso su obra se llama La Eneida. Es el canto donde Eneas, el príncipe que es hijo del mortal Anquises y de la diosa Venus. Este Eneas, príncipe troyano, se casa con Creusa. Y usted recuerda, señora, señor, que Creusa era la hija del rey de Troya, Príamo. Y que de la unión de Creusa con Eneas nació Ascanio. Y entonces, cuando se produce el rapto de Helena por parte del príncipe griego Paris, Helena, la mujer de Menelao, rey de Esparta, la primera persona, el primer príncipe troyano que le aconsejó a Paris que devuelva ya a Helena a los brazos de Menelao de Esparta fue Eneas, porque si no iba a traer gravísimas consecuencias.
París no le hizo caso al consejo de Eneas. Se inicia la sangrienta guerra de Troya durante 10 años. Eneas combate heroicamente a los griegos y cuando Ulises, el príncipe griego, es inspirado por la diosa de la sabiduría, Palas Atenea, para construir el caballo de Troya que le permite traspasar los muros inexpugnables de la ciudad de Troya, Eneas contempla su Troya invadida, incendiada y vencida. Y entonces Eneas, como príncipe troyano, decide huir, toma a su mujer Creusa, a su padre Anquises, a su hijo Ascanio, y en la huida, en el tumulto, Creusa muere. Y fíjese usted en la descripción, en la pluma inmortal, señora, señor, de Virgilio de Mantua, como Virgilio era un erudito geográfico, además de un erudito escritor. Porque en el periplo de Eneas, Eneas atraviesa las siguientes regiones. Las regiones de Tracia, Macedonia, Samotracia, Creta, Delos, Citera, Laconia, Arcadia y Epiro. ¿Cómo conocía geografía Virgilio de Mantua? Llega a su vez Eneas a esa Italia meridional donde había colonias griegas de la Magna Grecia. Vence en combate alguna de ellas. Después Eneas se dirige, en este relato de la Eneida, se dirige a la isla de Sicilia, circunvala con sus marineros la isla de Sicilia, desembarca en Trápani, allá en Trápani su padre Anquises muere, y Eneas, en este relato de Virgilio, se dirige con sus naves hacia Cartago. Y allá en Cartago, señora, señor, usted recuerda que estaba la reina Dido, y Dido se enamora perdidamente de Eneas. Sin embargo, los dioses le ordenan a Eneas que ese romance Eneas lo corte, lo suspenda y parta nuevamente. Y entonces parte hacia Italia, hacia Cumas, y allá en Gaeta, en el Golfo de Gaeta, cerca del río Tíber, acampa Eneas con sus marineros y es recibido por el rey del lugar. Y el rey del lugar, señora, señor, usted recordará que se llamaba el rey Latino, por eso la región es la del Lacio. Y entonces este rey latino, de nombre Latino, que lo recibe a este príncipe troyano Eneas como a un libertador, le ofrece su hija Lavinia, pero a su vez Lavinia, había un rey del lugar que era el rey de los Rútulos, el rey Turno, que estaba perdidamente enamorado de Lavinia. Entonces, en feroz combate, el príncipe troyano Eneas y Turno, rey de los Rútulos, se enfrentan, vence Eneas y Eneas se casa con Lavinia, la hija de Latino, del rey Latino, y Eneas le lega a Roma toda una estirpe de héroes hacia la posteridad. Pero fíjese usted, señora, señor, que esta Eneida en la pluma inmortal de Virgilio, dividida en 12 libros, inconclusa, en el libro 1, canto 39, cuando los marineros troyanos estaban acuciados por la tempestad, por los vientos, por las olas y hasta por la muerte y se quejaban, fíjese usted cómo le habla Eneas a sus marineros en medio de la tempestad. Insisto, libro 1, canto 39. Desgracias de hoy, mañana son memorias que despiertan secretas simpatías. Sendas de rudas pruebas transitorias nos llevan al Lacio y sus riberas pías. Renacerán nuestras antiguas glorias. Sufrid hoy, guardaos para mejores días. Ríe esperanza y hondamente sella el fiero dolor que el alma siente. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, Virgilio le canta a Eneas, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias.
Y desde hace casi 20 años, este programa ya ha cumplido 20 años, allá por el 21 de julio de este año, cada tanto compartimos con usted, señora, señor, una enseñanza que yo aprendí de mis padres, que aprendí de mi familia, porque la familia, aunque no tenga prensa en la República Argentina y en el mundo, la familia todavía está vigente. Las buenas costumbres están vigentes. Enseñanza que aprendí de mi familia, enseñanza que aprendí del doctor Porto en la Universidad de Verano, donde hice mi carrera completa de abogado. Enseñanza que aprendí como señor de Dici en la Universidad Católica Argentina. Y enseñanza que aprendí con mis maestros jesuitas de filosofía y con el padre Jorge Bergoglio, hoy el Papa. Seguramente la misma enseñanza que tuvo usted, señora, señor. Y es la siguiente: nada genial, nada brillante. Eso que llevamos en nosotros como una especie de segunda naturaleza en nuestra alma. Cuando se acaban las palabras, comienzan los buenos ejemplos. La ejemplaridad debe ser causa de la formación de la conducta y el carácter del hombre, de la persona. Y entonces, señora, señor, compartimos con ustedes cada tanto que los padres deben ser con respecto a los hijos. Los maestros y directores de escuela, colegio, universidad deben ser con respecto a los alumnos. Los funcionarios públicos deben ser con respecto a los ciudadanos. Llámese funcionario público, presidente, ministro, juez, senador, diputado, intendente, gobernador. ¿Qué deben ser? Causa de buenos ejemplos. Concluyen las palabras, comienzan los buenos ejemplos. Y entonces, en esta obra inmortal de Virgilio, en este canto 39, estrofa 1, cuando Eneas escucha las quejas de los marineros troyanos, Eneas no se sube a la queja de los marineros troyanos. Eneas no condena la falta de ánimo de los marineros troyanos, porque Eneas es consciente, como buen príncipe que es, que no solamente es el capitán del barco, que no solamente es quien conduce la nave, sino que Eneas, en tanto capitán, en tanto papá de sus marineros, entre comillas, debe ser causa de buen ejemplo, debe ser razón de buen ejemplo, debe ser guía de buen ejemplo. Y entonces, libro 1, canto 39. ¿Se acuerda, señora, que hace instante lo decíamos? Desgracias de hoy, mañana, son memorias que despiertan secretas simpatías. ¿Quién no ha tenido, señora, señor, un gravísimo problema, del orden que fuere, económico, de salud, alguna traición, un mal vecino? Y pasado el tiempo, al problema de hoy, mirado en perspectiva, hasta nos reímos de habernos hecho problema por esa circunstancia. Desgracias de hoy mañana son memorias que despiertan secretas simpatías. Sendas de rudas pruebas transitorias que les recuerda Eneas a sus marineros. Que el dolor, al igual que la felicidad, si es terrenal, es nada más que una circunstancia. Así como la felicidad en la tierra es pasajera, así también el dolor es pasajero. Renacerán nuestras antiguas glorias, sufrid hoy, guardaos para mejores días. Ríe esperanza y hondamente sella el fiero dolor que el alma siente. Y entonces, cada tanto compartimos con usted, señora, señor, que un ánimo formado en el dolor, que un ánimo fortalecido en el dolor, es un ánimo que vence todo tipo de dolores. Cada tanto les recordamos a ustedes, sufrir es crecer, perder es ganar, llorar es reír. Y entonces, yo le pregunto a usted, señora, señor, en este programa que lleva por título Virgilio le canta a Eneas, en vez de contar que de vuelta ayer este año han aumentado 14 veces las naftas, que su economía, señor presidente, don Mauricio Macri, es un verdadero desastre, a veces creo que es peor que la crisis del 2001, las naftas, las tarifas públicas, los servicios públicos, ¿qué le ha pasado a la República Argentina con su economía desastrosa, señor presidente don Mauricio Macri? Y entonces, en vez de describir el desastre, cada tanto proponemos solución. Y la primera solución es recordarle a usted,
señora, señor, que entre los años 1875 a 1930, la República Argentina estaba considerado entre los 5 países más prósperos y civilizados del mundo. Teníamos una educación pública modelo, una salud pública modelo, la red de ferrocarriles y subterráneos quizás más extensa del mundo, servicios públicos de agua, luz, gas, teléfono modelos. Tenemos 5 premios Nobel. El mundo miraba a la República Argentina en el sur y a Estados Unidos al norte como una nueva esperanza americana. Si estos ejemplos de la Argentina que fue no bastan, hasta la década del 70, la República Argentina, le recuerdo a usted, señora, señor, fabricaba vagones, fabricaba locomotoras, fabricaba autos y fabricaba aviones. ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a la República Argentina? ¿Es que acaso hemos sido víctimas de un complot internacional, de una conjura internacional? Créame, señora, y quizás le corra a usted también, señor, una especie de hilo de sonrisa por el semblante y por el gesto. El complot internacional no existe. La conjura internacional no existe. El propio complot está en la República Argentina. ¿Quiénes son? Tenemos nada más que políticos. No tenemos estadistas. Y como tenemos nada más que políticos, el político trabaja devorado por lo urgente y divorciado de lo importante, mientras que el estadista hace de lo urgente una circunstancia política y de lo importante una política de Estado. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y sin hacer los genios, sin hacer nada brillante, y este programa resiste archivos, están subidos a internet, están subidos a Facebook desde diciembre del 2015, pero ya a partir de, puntualmente, de abril del 2016, le venimos pidiendo a usted, le solicitamos, señor presidente don Mauricio Macri, una mesa federal, una mesa donde usted convoque a todos los gobernadores, a todos los intendentes, a todos los industriales, a todos los productores de la República Argentina, a una mesa federal de consenso. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué fines? Para redactar políticas de Estado, porque no puede ser que la Argentina cada turno electoral tenga que volver a empezar como si un presidente tuviera que poner nuevamente el primer ladrillo. Y en esta mesa federal que hace más de 3 años le solicitamos a usted, señor presidente don Mauricio Macri, que nunca convocó, que nunca solicitó, porque hace que escucha, pero en realidad no escucha nada, en esa mesa federal le proponíamos, le seguimos proponiendo, porque aún le queda más de un año de mandato, que convoque, insisto, todos los gobernadores, a los industriales, a los productores, a las diversas ONG, al cuerpo de sindicalistas de toda la República Argentina, insisto, para redactar políticas de Estado en salud, justicia, seguridad, educación y economía a 10, a 15, a 20 años, como tiene Chile, como tiene Colombia, como tiene México, como tiene Perú. Hacemos un llamamiento a usted, señor televidente de Chile, a usted, señor televidente de México, de Colombia, de Perú. Este programa necesita publicidad, necesita que nos ayuden con publicidad. Ahí en pantalla tiene mi mail y sería un honor
poder contar con el auspicio publicitario de todos ustedes. Y entonces, de un gran tiempo a esta parte, nosotros venimos solicitando que a nivel provincial, a nivel municipal y exclusivamente a nivel nacional se empiece a dictar una política sanitarista de prevención en la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas. La juventud argentina entre 12 y 25 años está agobiada, está azotada por la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas, no para condenar, sino para curar, para prevenir. Y como la Argentina todavía no ha recuperado la paz, el respeto por el otro, el ser bien llevado entre vecinos, hace mucho tiempo que nosotros insistimos que a nivel de todos los días, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, el uso de las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y como la mujer siempre es la segunda educación del hombre, como la mujer desde tiempos inmemoriales es la que pone paños fríos, es la que pone el consejo inteligente y la palabra inteligente en esta Argentina de hoy, exasperada, en esta Argentina que no ha recuperado el respeto por el orden público, le pedimos a la mujer argentina de un gran tiempo a esta parte su consejo inteligente, su actitud inteligente, su palabra inteligente. Pero que no hable más el doctor Mariano Soviet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Tales de Mileto, uno de los padres de filosofía, filósofo matemático. Cierta vez un grupo de alumnos le pregunta a Tales de Mileto, ¿cuál es el más fuerte de todos los seres? Y Tales de Mileto respondió, la necesidad. Cuando preguntaron por qué, porque la necesidad todo lo vence. Y la urgente necesidad que tiene la República Argentina son dos. Tenemos dos urgentes necesidades. Tenemos urgencia de ejemplaridad de la clase política argentina y tenemos urgencia de políticas de Estado. Políticas de Estado como tiene Chile, como tiene Brasil, como tiene México, como tiene Colombia, como tiene Perú, como tiene Bolivia. Políticas de Estado a 5, 10, 15, 50 años en materia de salud, seguridad, justicia, economía, orden público y diplomacia geopolítica. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.